Permítenos gozar de la presencia grata de la Virgen María. Aquí está presente, pero permítenos, Señor, gozar de la presencia de ella en nuestros hogares. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde ustedes estén. Desde aquí, desde esta capilla de nuestra comunidad, a todos ustedes, gracias. Gracias de todo corazón por permitirnos entrar en sus hogares, por permitirnos entrar en sus corazones, o mejor dicho, por permitirle a Dios que entre en su corazón, en el de ti mamá, en el de ti papá, en el de cada uno de ustedes hijos, y también, si ahí están con ustedes los abuelos o algún otro pariente, ahí en esos corazones quiere el Señor llegar en esta tarde, en esta mañana, en esta noche. Vamos a encomendar mucho, como siempre estamos haciendo en estas circunstancias, a nuestros enfermitos que de coronavirus están afectados y a todos también que están afectados de alguna otra enfermedad que está en un momento crítico, cáncer o alguna otra, de algún otro desarrollo de alguna enfermedad. Para ustedes, que la paz, que el consuelo del Señor llegue a sus corazones. También quiero encomendar, como es ya la costumbre que estamos haciendo, a todo el personal sanitario, desde los doctores hasta los enfermeros, hasta cualquier persona que está trabajando en cada hospital, en cada casa de recuperación, en cada geriátrico para atender a esos enfermitos, y también tu mamá o papá que estás en casa atendiendo a alguno de tus seres queridos, que puede ser o tu esposo o puede ser tu papá o tu mamá. Para todos nuestros gobernantes, que el Señor les ilumine, les permita olvidar sus propios intereses y los del partido y velen por el bien de la comunidad, que es una necesidad mundial. Gracias a Dios vamos descubriendo esto y qué bueno que va haciéndose día en nuestras vidas. Pero también vamos a encomendar a todos los que parten o están partiendo, o ya partieron, o partirán para la casa del Padre, para que todos, desde lo más profundo de su corazón, si algún sacerdote no puede llegar, llega la gracia del Señor con solo que digas, Dios mío, perdóname, o que digas, como el buen ladrón, acuérdate de mí, y lo digas con corazón verdaderamente sincero y arrepentido, acuérdate de mí. Dios mío, perdóname. Las tres palabritas, acuérdate de mí. Dios mío, perdóname. Son tres palabritas que no son mágicas, pero incluyen el sincero arrepentimiento y, por tanto, pues el abrazo definitivo del Padre. Que cada uno de los cumpleañeros también aquí presentes, los que están en la cárcel, están incluidos, y todas sus intenciones particulares, que les invito a que las dejen aquí sobre este blanco mantel, yo las pondré en la patena y de la patena subirán al corazón del Padre para que me llueva la gracia que cada uno de ustedes necesita. Y luego le pido a la Virgen que cada uno mantengamos nuestro corazón abierto de par en par para que la gracia que el Señor quiera darnos la podamos recibir. No la que nosotros deseamos y queremos como la fuerza arrancarle a Dios. ¿Quién mejor que Dios conoce nuestras necesidades? Así de que recibamos lo que Dios nos da, que es siempre lo mejor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios resucitado para cada uno de nosotros que estamos enfermos y que sufrimos esta situación mundial, esté de verdad con nosotros y con tu espíritu. Para disponernos a celebrar esta Eucaristía desde lo más profundo de nuestro corazón, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección,
Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos por tu resurrección, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado para que alcancemos en plenitud los bienes eternos cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas, las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todos vamos a responder al Salmo así. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no se moverá. Todos, reina el Señor revestido de majestad. Tu trono está firme desde siempre, tú existes desde la eternidad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Todos, reina el Señor revestido de majestad. Descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
De la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les digo que me encanta este evangelio, pues era lo más lógico que ustedes estuvieran esperando. Este evangelio es la continuación del evangelio de ayer. Y por tanto, lo voy a titular así de una manera muy sencilla: el encuentro de dos bits, pero uno más que el otro. El encuentro de dos very important persons. Es decir, una persona importante no hace sombra a la otra. Y es lo que pasa en este evangelio. Ayer veíamos cómo Nicodemo, un fariseo, que no le gusta ser fariseo, y que va de noche a encontrarse con Jesús, porque ya hay un ronron que le suena en su conciencia, porque las cosas que Jesús hace no son de un hombre cualquiera. Por tanto, ya le remueve la conciencia. Diríamos que ya el GPS de Nicodemo está en activo, y en el GPS de Nicodemo ya se oye recalculando. Y Nicodemo se acerca de noche para recalcular, para volver a eso que ya siente en su conciencia. Y Jesús lo va llevando con un corazón muy suave, muy paternal, muy cariñoso. Y ahora Jesús da un paso más. Jesús, el verdaderamente notable, el personaje notabilísimo del evangelio, con mayúscula, se encuentra con un notable que es muy notable entre los fariseos de aquel tiempo, Nicodemo. Y ya que lo ha cautivado Jesús, ya que la noche de Nicodemo empieza a volverse día, Jesús entonces le dice, atento, porque Jesús dice a Nicodemo: tú tienes que renacer de lo alto. No, eso no es lo que le dice a Nicodemo. Es decir, ya Nicodemo está captado lo más profundo de su corazón, y entonces Jesús le lanza como un dardo: ustedes tienen que renacer de lo alto. Como si, no como si. Es decir, Jesús lo está invitando a que él sea un apóstol entre los bips, entre los notables. Si eres el más notable, que haga apostolado. Es decir, que vaya y a los otros fariseos les imbuya, les meta lo que ya hay en el corazón de él, y el amor por Dios. Ustedes tienen que renacer de lo alto. ¿No será verdad que también a nosotros, en esta situación que vamos viviendo, nos atañe esta insinuación de Jesús, que en nuestro corazón ahí va sonando? Ustedes tienen que renacer de lo alto. Y para que no se oiga así, ustedes, no, nosotros, todos en el mundo de hoy, tenemos que renacer de lo alto. Y me parece que vamos por ese camino. No sé si todos, pero vamos por ese camino. Renaciendo, queriendo renacer, suplicándole a Dios que nos renazca de lo alto. Es decir, que no nos quedemos como maestrillos de esos a medias, de esos que se saben muy bien la lección, pero luego no la viven. Maestrillos normales, que a lo mejor van hasta por otros intereses enseñando, pero no buscando el bien de los demás, ni buscando a Dios en el bien que están queriendo hacer, si es que esa es su intención, hacer el bien. ¿No será verdad que también hoy puede ocurrir eso? ¿Que somos como maestrillos a medias en la vida?
que a lo mejor detrás de un servicio, eso decimos, detrás de un buscar el bien de los demás, eso decimos, estamos buscando el nuestro. No puede ser que ahora en ese esfuerzo de querer hacer el bien a los demás, a lo mejor se nos minta la idea torcida de buscar en eso un interés. No sé si pueda estar pasando, pero hace un tiempo, en la esquina, aquí a una cuadra, me encontré con una persona y me dijo: padre, yo no sé qué sucede, pero en tiempos en que todos se quejan y todos lloran, algunos se ponen a vender pañuelos. Puede ser que algunos se aprovechen de la situación y aprovechen también de su situación. Pero Jesús no nos está pidiendo eso. A Nicodemo le dice: renace de lo alto, renazcamos de lo alto. Y entonces Nicodemo, que sigue en el run run, en el run run, como tú también cuando oyes estas palabras, hay un run runeo en tu corazón, Nicodemo le pregunta: ¿qué significa y cómo es posible renacer de lo alto? Si Nicodemo ya había entendido cómo nacer de nuevo por la gracia que Dios le daba, pues ahora Jesús le dice: ¡ea! Tienes que estar renaciendo y de lo alto todos los días. Ustedes, ¿verdad?, ahí en casita me pueden preguntar: padre, explíquese. Y yo le digo al Señor: ilumíname, para poder explicar qué significa renacer de lo alto para nosotros en el mundo y en la situación en que estamos viviendo. Renacer de lo alto, dice Jesús, tú eres maestro, tú te las sabes todas. ¿Y cómo es que no sabes estas cosas? Tú sabes qué significa y yo sé qué significa renacer de lo alto. Y cuando le estamos al Señor suplicando, enséñame a renacer de lo alto, el Señor no lo está diciendo. De una manera ahí sigilosa, silenciosa, renacer de lo alto significa lo que estamos haciendo ahora. Es decir, encontrarnos con Dios, buscar a Dios, no solo llevar la gracia, sino hacer que la gracia fructifique. Dime tu papá, dime tu mamá, ¿cómo le haces para ir en casa, estar todo el tiempo que estás, que ahora es mucho, en torno a tu esposa y en torno a tus hijos? ¿No estás renaciendo de lo alto? Es decir, ¿no estás aprovechando la situación para unirte al Señor? ¿Para explicarle a tus hijos la presencia de Dios en esta situación? ¿No se dice por ahí: matrimonio que reza unido, permanece siempre unido? Eso significa renacer de lo alto. Nunca olvidarse de estar conectado con Dios. Ya estamos conectados con Dios y la gracia la tenemos en nuestro corazón. Pero hay un hilo conductor que nos permite nacer de lo alto todos los días. Renacer de lo alto. Y ese hilo conductor se llama orar. Qué sencillo, ¿verdad? Ora. San Benito tiene esa frase: ora et labora, es decir, ora y trabaja. Esto es renacer de lo alto, orar y trabajar. ¿Y qué significa orar y trabajar para cada uno de nosotros? Pues que mientras oramos, hay que estar trabajando la oración. Es decir, mientras oramos, no hay que ser pericos que repetimos, sino simplemente mientras orar, trabajar desde el corazón nuestro encuentro con Dios. Es decir, despojarnos de todo lo que nos estorba para que Dios pueda entrar en nuestro corazón. La oración es un modo de entrar Dios en nosotros. O mejor dicho, es un modo de hacer silencio para escuchar qué Dios quiere de nosotros en cada instante. Tú te preguntas, yo me pregunto, todos nos preguntamos.
estamos en cada instante, si lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere, y sabiendo que es lo que Dios quiere, nos decidimos hacerlo, tú estás trabajando, sí, pero mientras trabajas también oras, porque estás respondiéndole a Dios en la vida y en la lucha diaria. Y la vida y la lucha diaria es una respuesta a Dios. Estás renaciendo de lo alto y tu oración es una lucha para abrirle de par en par el corazón a Dios y descubrir qué Dios quiere de ti para luego llevarlo a la práctica. Ya ves que oración y trabajo son los hilos que van siempre unidos y que nos permiten estar todos los días, a todas horas, renaciendo de lo alto. Por eso el cura que no ora, pues vamos a orar para que ore. Y el matrimonio que no ora, curas, tenemos la labor de enseñarles a que aprendan a orar. Todos estamos en esa onda. Querer renacer de lo alto. Tú eres maestro en Israel y no sabes que hay que orar. Ora, lo sabes, vívelo. Tú eres un padre de familia, una mamá, y sabes cuánto cuesta sacar adelante a los hijos. Y si no oras y no les enseñas a orar, más difícil será sacarlos adelante. Si tú en esta situación estás sufriendo esta enfermedad, la pandemia, de una manera directa, y no has descubierto que nacer, renacer de lo alto, significa tu propio dolor, tu propia enfermedad, ser tu oración. Algunos dicen, estoy enfermo, no puedo rezar. ¿Cómo que no? Pues tu enfermedad es tu oración. Como Jesús en la cruz, su entrega fue la cruz. Y su oración en ese momento era, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Nunca Jesús se desconectó del Padre y de su voluntad. Era todo el tiempo seguir la carta de ruta, que era el camino de la cruz. Por eso Jesús viene diciendo, renacer de lo alto también significa no solo orar, sino que significa ofrecer la cruz de cada día. Y la nuestra ahora es la que es. Y esta hay que saberla ofrecer para entonces estar renacidos de lo alto. ¡Qué hermosa lección tan sencilla! Y nosotros nos toca a cada uno ser apóstoles, que a los VIPs, que no somos el VIP con mayúscula, nos toca enseñarles que estén conectados con el VIP con mayúscula y todavía sea un encuentro de VIPs. Y todos los VIPs se encuentran con el VIP, que es el Señor, que nos trae la paz, el consuelo, la alegría de haber renacido y de estar renaciendo en todo momento de lo alto. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos a Dios Padre, que en su misericordia infinita derrame sobre nosotros las necesidades que Él sabe que estamos necesitando y nos permita abrir nuestro corazón de par en par. A cada una de las necesidades respondamos, Señor, ten misericordia de nosotros. A nuestro Papa Francisco, a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, envíales el Espíritu de piedad que en estos tiempos de prueba todos necesitamos. Roguemos al Señor, Señor, ten piedad de nosotros. A nuestros gobernantes, dales el Espíritu de consejo, que siempre tomen las decisiones que están para el bien de todos, olvidándose de sus propios intereses y de partido. Roguemos al Señor, Señor, ten piedad de nosotros. A nuestros investigadores, dales ese espíritu de ciencia, que encuentren pronto los remedios que nos hacen falta a todos. Roguemos al Señor, Señor, ten piedad de nosotros. A todo el personal sanitario, dales ese espíritu de fortaleza, a los doctores y a todos los enfermeros, para que sus manos sean tu rostro y tu cariño de Padre que se acerca a cada uno. Roguemos al Señor,
Señor, ten misericordia de nosotros. A todos los enfermos, dales ese espíritu de fortaleza, para que encuentren en su propio dolor ese modo de renacer de lo alto, encontrándonos siempre con tu providencia que sanas toda enfermedad. Roguemos al Señor, ten misericordia de nosotros. Envíanos a todos el espíritu de sabiduría para que en toda circunstancia adoremos el designio benevolente de tu providencia y con espíritu de inteligencia encontremos en tu palabra todas las respuestas a cada una de nuestras necesidades. Roguemos al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Por todos los que están partiendo, ya partieron o partirán para la casa del Padre, para que de tu cariño y de tu misericordia brote la gracia puntual que cada uno necesita y escuchen de ti, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Por todos los que sufren a causa de no haber podido despedir a sus seres queridos, para que también su dolor sea un modo de encontrarse contigo, que sanas en todo dolor, alivias todo dolor, traes todo consuelo a todo aquel que abre su corazón a ti. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre eterno, de ti brota todo cariño, ternura y bondad y misericordia. Que lo que de ti en este momento recibimos nos permitas revolvértelo con un amor parecido al que tú derramas sobre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque la muerte de Cristo, nuestra muerte, ha sido vencida, y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que están partiendo, han partido y partirán, para que, así como tú lo recibes misericordiosamente, los admitas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, los que estamos en esta vida ahora luchando y estamos tan tristes o desconsolados, tan desilusionados o desesperanzados, para que así con María,
la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la misma oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios Jesucristo resucitado que nos trae la paz y el consuelo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Santo de Israel, Maestro, tú eres el Hijo.
Vamos a orar, a rezar juntos la comunión espiritual para que el Señor nos llene también de su presencia, de su cariño, de su bondad de Padre misericordioso. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Que cada uno de ustedes ahí en casita, disfrutando de esa presencia real del Dios que llega a cada uno de sus corazones, les permita verdaderamente crecer en familia, crecer en amor a Dios. Mañana a esta misma hora llegaremos, si nos permiten, a sus propios hogares. Que les bendiga así Dios, nuestro Señor y nuestra Madre Santísima. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que la Virgen les proteja y les cuide en su casita y siempre en todo lugar. Amén.